Hola, soy María Laura Vázquez, documentalista argentina. En este momento estamos desarrollando un documental que se llama La Rebelión de las Flores. Esta película es una película autobiográfica de Moira Millán, que es una líder mapuche, activista que recuperó territorio ancestral hace 20 años luchando contra terratenientes, contra el Estado argentino y contra empresas extractivistas. ¿Pasa Argentina? Aquí en la provincia de Chubut, en lo que va en la democracia, 145 mapuches desaparecidos. 145 desaparecidos. Y no fue la dictadura militar. Nala, la primera nieta de Moira, acaba de nacer en territorio recuperado y va a crecer en ese territorio. Sin embargo, este suelo está nuevamente en riesgo porque una empresa hidroeléctrica, el Elena, va a recomenzar sus obras y va a dejar 11.000 hectáreas bajo agua. Moira, junto a otras mujeres del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, va a luchar y va a accionar para que esto no suceda. La película La Rebelión de las Flores cuenta esta historia. Contar esta historia y contar la vida de Moira es contar la historia de lucha de 500 años, de miles de mujeres indígenas que han luchado y luchan en territorio latinoamericano por defender el medio ambiente, por defender la naturaleza. Estamos buscando colaboración para poder realizar un teaser, que es una pieza pequeña audiovisual que va a mostrar el tema y el tratamiento que va a tener esta película cuando esté concluida. Y necesitamos de tu colaboración. Por pequeña que sea, todo va a poder aportar para contar esta historia que es tan importante. No aceptemos, no nos resignemos a morir, luchemos de manera organizada, de manera consensuada. Y les pedimos a las hermanas, sobre todo aquellas que todavía no han interpelado sus privilegios de jerarquía blanca, que nos escuchen. Hay en nosotras también la posibilidad de construir un nuevo amanecer, el buen vivir como derecho. Las abrazos a todas y cada una de mis hermanas, de todos los colores, porque todas somos imprescindibles para nacer un nuevo mundo.